Hola, good morning, Tania, Kareli, Elian. Can you hear me without problem? Good morning, Elian. Thank you. Good morning, Arodi. Good morning. Okay, perfecto. Todo se me hace que no se ve, ¿verdad? Entonces déjenme remarcarle con el plumón. Pero ya que me dijeron, Okay, a ver si así me escuchan, ya se ve mejor. Hello, Alan. Hello, Nicole. Okay, perfecto. Qué bien, qué bien, qué bueno que se ve mejor. Es que anduve buscando entre mis cosas un plumón que se viera mejor, pero dije, a lo mejor sí se ven, pero no. Okay. Okay, perfecto. Don't worry. Ok, bueno, estamos a un minutito, entonces pues yo creo que podemos empezar sin problema. Ok, so good morning. Let's start with our first class of the week. So, as you know, ya sonó la chicharra, como siempre, ya saben, motivándolos a que participen. Recuerden que es base para el inglés el irnos soltando a tener, perder la pena, controlar los nervios, pero tratar de ir mejorando nuestro nivel de inglés. Cada clase se los voy a recordar porque en algún momento necesitamos ir conversando más en inglés, dar su punto de vista de cualquier tema, así como los que estamos viendo. Entonces, quiero irlos acostumbrando a este proceso. Y que yo sé que hay algunos que inmediatamente me van a contestar, unos que a lo mejor necesitan redactar sus ideas, pero no lo dejen. Participen, participen, porque es la única forma de soltarnos y comenzar a hablar, se los digo yo con experiencia. Una estudiante
tímida, 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 y que para qué, híjole, cuando me tocaba hablar, bueno, sentía yo que todas las miradas hacia mí, sentía yo el peso, bueno, horrible. Llegando a la universidad, lógico, los maestros, ¿cómo nos califican? Pues tenías tú que presentar tus temas o dar tu opinión o tu examen oral. Y sí, sí es complicado el de que tengo que hablar y cómo, qué pena me van a escuchar la pronunciación cuando escucho a los otros que participan y que hablan fluido y que se les escucha bonito. Muchas cosas nos formamos nosotros, porque los compañeros ni el profesor ni siquiera piensan eso. Entonces nosotros tenemos que quitarnos esas cosas que no nos dejan avanzar y aventarnos. ¿Qué puede pasar? Que únicamente nos digan incorrecto o que nos corrijan. De ahí no creo que nos pase nada, a no ser que sea que me lance hasta el último día de el curso o el año escolar y que era mi examen, ¿no? Sería lo único que dijeras. Nunca hablé en tantos años y ahorita que es mi examen, tengo que hablar. Entonces, estemos en ese proceso para que nos vayamos soltando y no sintamos esa presión que uno mismo se forma, porque el profesor, les digo, ni los compañeros ni siquiera se ponen a pensar el de, ay, qué feo pronuncia, ay, ¿viste cómo habla? Ay, se equivocó. Nunca, ni siquiera, es uno el que se crea esas barreras. Entonces, hay que irlas rompiendo poco a poquito e ir participando. Entonces, hoy es mi consejo que les doy. Entonces, ¿hoy qué vamos a trabajar? Hoy vamos a ver The Culture Corner and the Everyday English. Hoy sí, cada página tiene un tema diferente, pero tenemos que verlas en conjunto. The Culture Corner, we're going to listen, read, and take ideas about a park, a national park that is very important in the USA. And the second page that we're going to work is the Everyday English. Okay. Thank you, Alonso. Muy amable. Claro que sí, no hay problema. Everyday English, and we are going to see like asking for information. Recuerden que el Everyday English, que muchas veces hay exámenes que lo califican solito, ese inglés de todos los días, es que tú sepas cuál es la respuesta más adecuada a una oración, a una pregunta, y que nosotros las conozcamos para el momento que nos toque una conversación. Ustedes saben que de inglés es mucho el roleplay, fingir unas conversaciones, y es en el restaurante, en la escuela, en la biblioteca. Entonces, es todo eso, que en una conversación en tal sitio podamos dar esa respuesta o solicitar algo. En este caso, vamos a ver cómo puedo solicitar información para que me muestren un departamento con la idea de rentar. Si ustedes como estudiantes que se van a la universidad y necesitan alojamiento. Entonces, están interesantes los temas y les pido únicamente que participen, que realicen los trabajos y todo perfecto. Ok. Introductory activity, actividad introductoria. Let's remember from the last classes. Ok. Two questions. Any idea that you have? The first one, what will you do this afternoon? ¿Qué harán esta tarde? Cualquier cosa que se les ocurra, oraciones sencillitas. Tenemos que utilizar el futuro will. Second question, what are you going to do this Christmas? Ya es más por plan y ya es tiempo ya más lejano, ni tan lejano, ¿verdad? Pero en diciembre. ¿Qué es lo que igual? ¿Cuáles son sus planes para esta Navidad? Pueden inventar, puede ser real, pero sobre todo lo que necesito es que trabajemos las estructuras del futuro. Por favor, si son tan amables. So let's take 4 minutes probably. That you give 2 sentences about what will you do this afternoon and 2 sentences about what are you going to do this Christmas. Ok, please, 4 minutes, 7:36. Entonces, no 7:35, entonces más o menos 7:39, 7:40. Voy a estar checking, please.
Any question, I'm here. Si hay alguna duda, con gusto estoy aquí para aclararla. Okay, I give you my ideas now. Okay, so about the first one, what will you do this afternoon? I will eat with my friend. I will watch a horror movie. Now, for the second, what are you going to do this Christmas? I am going to prepare a delicious food. I am going to buy some presents. Entonces, la diferencia. Este es algo que a lo mejor ahorita que me trae la pregunta, ah, pues sí, comeré con un amigo y ver una película de horror, ¿no? Y entonces ahorita le marco o le escribo a mi amigo, oye, nos vemos al ratito, ¿te acuerdas que hace mucho comentamos ahorita? Y esta ya es más con un plan, ¿no? Ya se acerca y empiezan a pensar, ahora sí, que tengo tiempo, o que hay dinero, o que ya nos podemos reunir, etcétera. Y surge. Entonces, esa sería la diferencia. Esto es un futuro ya más cercano y el going to siempre vamos a hablar de planes. Entonces, what do you have? Do you have any sentence that you want to share? Okay, Kareli. Thank you. Ok, dile a Ashley que ya sabe que si no, puede ver por YouTube si es que está muy lento. La clase también para que no pierda sobre todo los apuntes. A lo mejor si quiere participar, porque yo sé que es muy participativa, pues puede ser a través de alguno de ustedes. También puede ser que les esté compartiendo ahí la información, pero sobre todo que no se preocupe. Thank you, Ashley. Ah, thank you, Kareli. Me está preocupando su compañero. Okay, any question? Digo, sorry, any sentence that you want to share?
Vamos, vamos, compartan sus oraciones. Using the first one will and in the second going to. What do you think? Any sentence? Okay, thank you, Tanya. Okay, I will visit my grandparents. Okay, Jimena. Tanya, I will do advanced homework. Okay, Tanya, I will do the advanced homework. Thank you, Kareli. I will do the activities that I lack and I will go to exercise. Aquí entiendo, Kareli, que es de que irás ya sea al gimnasio o al parque a ejercitarse. Está bien, pero da esa idea. I will go to exercise. O si fue ahí el dedazo de I will do exercise, las dos ideas pueden dar. Entonces, haré ejercicio si le ponemos do, y si le pones I will go to exercise es... Uno se imagina que vas a desplazarte, ya sea a un gimnasio o a un parque, y realizarás ejercicio. Entonces, ahí son las ideas, las dos están correctas, pero me gusta. Ok, Jimena, thank you. I will play basketball with my friends. Ok, very good, excellent. Ok. Who else? Come on, you can do it. Parodi, Alan, Alonso. One sentence, Elian. Please, one sentence. Nicole, if you want. Osiel, please. Thank you, Tanya. I eat and I will send the homework. Ok, recuerda que hay que quitarle el tú. I will eat. Si se fijan aquí en los ejemplos, no ponemos el tú. Tienen que estar unidos el futuro o el auxiliar will con el verbo. El único que va a llevar el tú es el going to, porque así se forma. Entonces, nada más esos pequeños detallitos. Gracias, Tania. Muy bien. Entonces, I will eat and I will send the homework. Ok, very good. Perfect, perfecto. Se va entendiendo las actividades que en este momento, ¿no?, se ponen a pensar, ay, de veras, ¿qué voy a hacer esta tarde? Entre cumplir con tareas, en que si es que van a ir a visitar, o como ponen hacer ejercicio, porque de todos los días es hacer ejercicio, o algunos días en la semana, etcétera. Perfecto. Muy bien, ok, excellent. Now, for the second, planes para Navidad. Ok, can you share, please? What are you going to do this Christmas? Ok, I'm going to dinner. No olvidemos, por favor, Jimena Asturias. I'm going to dinner with my whole family. Cenaré con mi familia, completo con mi familia entera. Okay, very good. I'm going to dinner. Okay, perfecto. Muchas veces sabemos que dinner hablamos de cena, pero va con también esa idea de funcionar como verbo. Si no quiero usar el eat, I'm going to eat, porque estoy especificando más de cenar. Ok, ok, Alonso, ahí nada más te faltaría, I'm going to eat turkey, ok. No olviden el going to. Ok, Kareli, ahí sería con el going to. I'm going to go Mazatlán, I'm going to go to Mazatlán and spend Christmas with my family. Recuerden que ya cuando es
más tiempo, ahorita estamos en octubre, noviembre, diciembre, ahí sí ya puede ser un plan. ¿Sí? Entonces, ahí sí quiero que vean ustedes la diferencia, sobre todo porque la pregunta dice, what are you going to do? Entonces, yo les estoy pidiendo en idea de un plan para Navidad. I'm going to visit my distant family. Okay, very good. I'm going to decorate my house, Arodi. Okay, very good. Excellent. Okay, perfect. Okay, very good. Excellent. Okay. Sobre todo que ustedes vayan viendo esta combinación, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y el de going to, yo se los pedí así como los planes. O lo que ya sabemos que casi siempre hacemos en Navidad, ¿no? Como el de decorar, el de que van a visitar a sus familias distantes, el de que van a comer con toda la familia, etcétera. Ok, very good, excelente. Ok, good morning, Ashley. Ok, another sentence, alguna otra oración que quieran compartir, sobre todo que ustedes vayan identificando. I'm going to see my cousins and I have dinner with my whole family. Ok. ¿Estás seguro que vas a ver a tus primos? Y el will, lo podríamos, está correcto porque a lo mejor, ¿sí? Ya que vas a ver a tus primos, puede que la cena navideña sea con toda tu familia, ¿no? Así es como yo lo captaría, Uciel. ¿Está bien la idea? Y también se las pongo para que ustedes ahí vean, ¿no? Porque muchas veces la persona que lee comprende de esta idea. O sea, esta oración de Uciel la voy a leer para que vean. I'm going to see my cousins and I have dinner with my whole family. Entonces, seguro es que va a ver a sus primos. Y a lo mejor, ya que están ahí los primos, puede que se queden para la cena y convivan todos. Entonces, ese es como una persona que lee esto pasaría. No te preocupes, Ashley, ni pidas perdón. Sabemos que esto es lo cotidiano. Entonces, tus compañeros muy amablemente me estuvieron avisando, así que no te preocupes. Estamos en la actividad introductoria. Entonces, todo principalmente lo que hoy vamos a aprender, ahorita vamos a iniciar. Entonces, no te preocupes. Ok, chicos, chicas que compartieron sus oraciones, muy bien, para que ustedes vayan captando. Los que por ahí no compartieron, espero que ahorita ustedes vean y ahora sí vean la diferencia de cuando debo de usar will, cuando debo de usar going to. Y going to siempre es el más utilizado porque nosotros como seres humanos siempre estamos pensando en a futuro, ¿no? Y qué voy a hacer para la próxima, y qué voy a hacer cuando venga mi familia, y qué voy a hacer cuando tenga que levantarme más temprano. Y entonces empieza uno a hacer planes. Ok, ya sé, voy a hacer esto, esto, esto. Y lo mismo con ustedes en clase. ¿Y qué voy a hacer si la maestra fulanita me toca preguntarme? O si tengo que llevar, ok, estos son mis planes, esto, esto y esto y esto. Entonces casi siempre vamos pensando con el going to. Pero también vean que en algunos momentos el will también se utiliza. Vamos a ver, una más. I'm going to go to Pachuca, Hidalgo, with my family to see my uncles and cousins. Ok, perfecto, muy bien. Perfecto, yo sé que todo esto lo pueden ustedes estructurar. Perfecto. Nada más es para que ustedes vean la idea o cuál es el más adecuado para utilizar o si por ahí se comen el going to, porque nos suele pasar, going to, siempre no podemos separar el going to, tiene que ir junto. Entonces, recuérdenlo, por favor, ahí a quien se les llegue a pasar el going y luego pongan el verbo, siempre tiene que ir going to, siempre va a ir junto el going to. Entonces, porque es futuro going to. Entonces, por favor, no lo olviden, no lo olviden, porque si no, por ese to que nos falte, nos ponen incorrecta la oración. ¿Sí? Si fuéramos en un examen y nos revisan, si olvidese tú el going to, ya no estás hablando en futuro. Entonces recuerden que es importante no olvidar nada en inglés cuando estemos redactando. Ok, very good. So,
Let's go to the book, please, if you are so kind. So, let's go there. Let's share my screen with you. Okay, please. So, let's go to page 24, please, if you are so kind. The Culture Corner. And today, we're going to work with information about the Yellowstone National Park. Okay, so here we have the question. Where is this national park? And what can a tourist see and do there? Okay, so probably we don't know. Probably we have watched this enormous, because it's a huge park, at movies, probably. And if you follow or you enjoy watching documentaries, probably you watch a documentary about this park. But probably we don't know about this. Today we're going to learn, but let's see here. Yellowstone National Park covers three states: Wyoming, Montana, and Idaho. A tourist can see thermal pools, geysers, hot springs, waterfalls, and lots of amazing wildlife in Yellowstone National Park. A tourist can go hiking in Yellowstone National Park. Okay, so today we're going to learn that this is a huge park because this covers three states: a part of Wyoming, a part of Montana, and Idaho. And so, what can we see there? Okay, so we're going to have thermal pools, geyser, like we have here, the geyser, hot springs, que serían como manantiales, que de repente igual vamos a ir encontrando en el camino, waterfalls, that we have here, a waterfall, and lots of amazing wildlife, que hablaríamos de animales en la vida silvestre, in the Yellowstone National Park. Also, we can go hiking, que se acuerdan que hiking es el de ir a hacer caminata, lógico, en una caminata donde sabemos que el camino puede ser rocoso, puede ser está a desnivel, etc. Eso nos referimos cuando decimos go hiking. So, this is the information that we are going to learn today. So, let's go there, please. Let's go to the exercise one. Listen, read, and let's find this information about this park. So, let's go there. Yellowstone National Park. A visit to Yellowstone National Park is a wonderful adventure. Yellowstone covers 3,472 square miles in three states: Wyoming, Montana, and Idaho. What makes this park really amazing, though, is that most of it is on top of a huge volcano 4 miles below the park. This is why Yellowstone has more thermal pools, geysers, and hot springs than anywhere else in the world. Old Faithful. Old Faithful is the most famous geyser in Yellowstone. It erupts every 90 minutes for up to 5 minutes, sending water 100 to 200 feet into the air. This is a sight you'll never forget. The Grand Canyon of Yellowstone. This is a huge, deep canyon full of beautiful hiking trails and with spectacular views of Yellowstone's most impressive waterfalls, upper and lower falls. Also, watch out for wildlife in this area, such as wolves, elk, bison, and even grizzly bears. The Yellowstone Supervolcano. Will it erupt? The last time this supervolcano erupted was 640,000 years ago. Some scientists think it is ready to erupt again, but they don't know exactly when. If it erupts, it could destroy the western USA. Okay, so as you can see, we're going to discover more about this, but especially we have like a short description in general,
And then we're going to have three specific information. That there is a canyon, that there is a geyser, and that there is a volcano also in that national park. So it's so interesting that we discovered this. So please, the first step, step one, can you underline the new words? Just the new words, please, if you are so kind. Underline new words. Vamos a subrayar únicamente esas palabras desconocidas que por primera vez la veo. Si son tan amables. So read for a second time and underline the new words. Ok, si pueden ustedes usar, ya activé el escritorio de Webex para quien guste remarcar o enmarcar. Luego, no todos me aparecen, pero por ejemplo, Kareli, Uciel, Arobi, Nicole, Alan, Jimena, Ashley, Uciel, Leitzel, pueden utilizarlo porque luego no a todos los permite, o si no me anotan en el chat, ok, a ver, Jime ya me solicitó, entonces a ver si así los deja, esas palabras nuevas para que ahorita nos quede bien claro el tema, está interesante. Okay, very good. Thank you. Okay. Okay, so let's start. So as you know, this is a national park, so it's so famous. And the importance of this national park is number one, because this is a huge. Three states are part of this. Do you remember Wyoming, Montana, and Idaho? Okay, so we have there the miles, the square miles that we have. Okay, now, the most amazing idea of this park, because it's on top of a huge volcano. This is so interesting.
Resulta que hay un volcán debajo de ese parque. Entonces, eso es algo también importante. Y alguna vez hubo una película cuando todo eso que decían, que en el 2000 se acababa el mundo y que no sé qué, cuando iniciara el 2000. Y hasta hay una película que según todo iba, se acababa y me acuerdo que sacaban mucho de este parque y que el volcán y etcétera, pero es real, hay un volcán como escuchamos ahí en el última descripción, hay un volcán, entonces eso es mucho más interesante, es 4 millas debajo de este parque. Entonces, por eso es que tenemos esas albercas termales, geysers, hace ahí calorcito que en ningún otro lado en el mundo, ¿no? Por eso, and hot spring, manantiales, etcétera. Entonces, eso es lo más interesante. Ok, entonces, vamos con esas palabras desconocidas. Y la gran mayoría la veo que está relacionada al cañón, pues resulta que, aunque sabemos que hay un volcán, resulta que también hay cañones que subimos, que es ciertas superficies que están, tenemos una profundidad en donde uno puede ahí ver, asomarse y ver que hay un gigantesco espacio hacia abajo, etcétera. Bueno, pues sí. The Grand Canyon of the Yellowstone. Entonces, huge es enorme. Si nosotros decimos big, que es grande, bueno, huge es cuando ustedes quieren decir, en este caso, enorme como este parque. A huge park, un parque enorme, cubre una gran distancia. Entonces, siempre que quieran utilizar huge, significamos enorme. Deep, que está juntito, deep, estaríamos hablando de profundo. Entonces, es un cañón profundo, enorme. Entonces, cañón es cañón, que sabemos que es esta muestra geológica que podemos descubrir. Entonces, pero este cañón está lleno de hermosos caminos, trails, caminos para que pueda uno pasar, o sea, la naturaleza creó estos caminos que ahora el hombre ha adaptado para llevar a los turistas. Entonces, imagínense todo lo que uno puede visitar y puede andar en este parque. Y las vistas, with spectacular views, con vistas espectaculares. Impressive, impresionante, lo más impresionante de Yellowstone. Las cascadas, waterfalls, cascadas, waterfall, upper and lower, significa que hay cascadas que están en el área hacia arriba y altísimas, así como también hay pequeñas o que están en áreas de abajo. Entonces, váyanse imaginando que al haber un volcán y que si hay un cañón, entonces hay lugares en donde estarán, como dice ahí, muy hacia abajo y otros muy hacia arriba, como podemos ver ahí en las imágenes. Entonces veremos cascadas, upper, hacia arriba y algunas, o muy altas y otras muy hacia abajo, o a lo mejor un poco más pequeñas. A eso se refiere que cascadas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Que caen desde arriba y otras que caen más abajo. Eso se refiere con eso de upper and lower falls, o sea, estas cascadas, unas caen desde una distancia altísima y otras puede ser que normales, o hasta veamos unas que caigan más abajo de, puede ser de nuestra altura, a lo mejor de las rodillas, etcétera, vayamos encontrando todo esto. Luego, also watch out for wildlife. Recuerden que wild es salvaje, life es vida, entonces wildlife, vida salvaje, que se refiere que hay animales que están en su estado salvaje, en su estado normal. Entonces, también hay oportunidad que lleguemos a ver estos animales. Entre ellos nos dicen wolves. Ese es el plural de lobo. ¿Sí? Les voy a aquí anotar en el chat. Wolf
singular, plural, wolves. Ustedes recordarán que el año pasado vimos algunos de estos, ¿se acuerdan? Sustantivos irregulares, porque no puedo suponer su plural agregándole nada más ese. ¿Se han de acordar que lo vimos en el libro, en el Discover One? Entre todos estos venían eso, que algunas palabras que terminan en F, su plural se tiene que cambiar por V, E, S. Ese es el caso de lobo. Su plural lobos, no existe el wolves, como la mayoría en inglés, y ya es plural. No, se tiene que cambiar. Entonces, cuando ustedes vean esto de wolves, se refiere a que son lobos en plural. Entonces, entre esos animales en su vida o estado salvaje o natural, tenemos lobos. Elk. Elk es ciervos, es un ciervo canadiense, es tipo como un venado, un ciervo. Entonces, eso es lo que significa elk. Bison, ustedes saben que es el, como tipo, se me fue el nombre del, este animal gigantesco, tipo búfalo, es el bisón. Un bisonte es un tipo búfalo, entonces son de esos animales grandotes. Y también se pueden encontrar grizzly bears, ustedes saben que son estos búfalo del mar, ahí sí no sé si sea el búfalo del mar como tal, no estoy segura, o si él sí sea como tal del búfalo del mar. Ah, ok, sí, esa puede ser que sea la morsa, entonces no, si no, bisontes tipo búfalo, de esos animales grandototes, grandototes, de esos mismos. Y también tienen oso grizzly, que sabemos que hay el oso negro, ven que hay el oso mexicano, pues este oso grizzly, que es ese grandote que se ve muy café, más o menos, de ese tipo, eso se refiere al grizzly bears. Ok. Vayan anotando igual, por favor, las palabras para que lo vayamos recordando. De ahí tenemos de Old Faithful. Me subrayaron la palabra faithful. Fiel, así le llaman al geyser, que vemos aquí la imagen. Esta que está aquí es el geyser. Y se llama el viejo fiel de Old Faithful. Sí, es el geyser, es el nombre como le colocaron a este geyser, que es el más famoso en Yellowstone. Así se llama el parque, que como me decían ayer los chicos de Santiago, piedra amarilla, sí, porque si ustedes pueden ver ahí en las imágenes, la gran mayoría de la piedra ahí que forman todo esto, pues se ve como amarilla. Por ahí viene su nombre de Yellowstone. Entonces, este geyser, que se le llama el viejo fiel, brota agua cada 90 minutos. O sea, hay una como erupción, por eso pone ahí erupts, erupciona, y cada 90 minutos lanza, por 5 minutos, agua de 100 hasta 200 pies. Recuerden que allá en Estados Unidos todos se miden pies, hacia el aire. Y esto es algo que nunca olvidaremos. Entonces, ahí podemos ver más o menos en la foto que tenemos ahí sobre este geyser que tiene su nombre de Old Faithful, el viejo fiel. Ok. And we finished with about the volcano. Y siempre la pregunta es, ¿hará erupción este volcán sobre el cual está este parque? Bueno, pues aquí nos dice que la última vez que hubo una erupción por parte de este volcán fue hace 640 mil años. Y los científicos, scientists, científicos piensan que en cualquier momento puede hacer erupción, pero no saben exactamente cuándo. Ustedes han visto ahorita con el volcán que está ahí en las islas en España, que las Islas Canarias, creo, ¿no? Que así ven que ya había hecho erupción hace no sé cuánto y ahorita otra vez y ya ven que tuvieron que desalojar. Y así no saben en qué momento. Hemos visto igual de varios que de repente le decían que estaba dormido, que estaba tranquilo y de repente. Por eso muchos científicos ven
que el popo es buena señal que esté él lanzando sus fumarolas de repente porque lo están vigilando. Si ustedes no saben, el popo es uno de los más vigilados, que es ejemplo en otras universidades que tienen que ver que están estudiando todo esto. Ponen y ya está hacen documentales de cómo están vigilando todas las cámaras que tiene Popocatépetl, de que estén vigilando, que esté haciendo como siempre. ¿Qué dicen? Oye, don Goyo, en las noticias, el Popo echó una exhalación de tantos con ceniza, etcétera, etcétera. Muchos dicen que así está bien, que esté activo, que no cree un domo, si sabemos que es una cubierta, y en algún momento que quiera él como respirar o etcétera, esa cubierta, pum, salga disparada. Entonces, es un ejemplo la forma en cómo vigilan a este volcán en otras universidades del mundo, porque dicen que no puede ser que un volcán esté tan vigilado. Ya ven que ustedes si entran a YouTube, hay cámaras que dicen que son del volcán, que todo el tiempo lo están vigilando. Entonces, no sé si así pase con este volcán, pero ellos dicen que no saben cuándo podría ser erupción. Entonces, esto también es algo interesante. Y me pusieron aquí la palabra destroy, es destruir. Por eso dice que si hace erupción, podía destruir. Western, me subrayaron esta palabra, es occidente, western, el occidente de Estados Unidos. Entonces, les digo que el tema está interesante, con ciertas ideas, relacionamos con nuestro volcán que tenemos, con otros que hemos visto en noticias que de repente hizo erupción o que estaba activo, pero de repente comenzó a arrojar la lava, etcétera. Hoy, en este mundo, ¿qué vamos viendo? O comienza un volcán y cuando vimos ya, vimos, ves que están todos en ese cinturón de fuego, que varios están conectados, que vemos en Japón, etcétera. Entonces, de repente escuchamos, ¿no?, de un volcán por aquí, luego otro por acá, y hasta que dice uno. Parece que están despertando todos al mismo tiempo. Pero de este volcán, pues no ven alguna señal, ¿no? Entonces, dicen que cualquier momento podría suceder, pero no saben cuánto. Entonces, supongo que también tiene que estar vigilado, porque este lugar es altamente turístico. Entonces, yo digo que necesita también vigilarse constantemente. Bueno, ahí están las palabritas. Sobre todo es para que ustedes comprendan totalmente toda la información. Ya vi que son muy pocas, eso es bueno. Entonces, para que ustedes ahí la anoten en el mismo libro o en libreta y esas palabritas ya no se nos vayan olvidando. Recuerden que sobre todo, por ejemplo, hiking, esta que vimos aquí de caminatas, beautiful hiking, es una palabra que a mí siempre se me olvida, créanme. ¿Cuál es su significado? Puede pasar, ha de haber algunas palabras que, híjole, dicen, pero si ya la otra vez busqué y hoy ya no me acuerdo, puede ser, a mí me ha pasado con eso, puede suceder. Entonces, así esas palabritas que de repente ustedes encuentren, anótenla, anótenla. Ajá, huge es enorme, enorme, huge es enorme. Entonces, podemos ir, en algún momento se puede hablar de tiny, que es pequeñísimo, small, pequeño, short, es un poquito más grandecito que pequeño, short, y luego tenemos big, y luego tenemos huge, que es enorme, huge es enorme. Entonces, para que ahí la noten, huge es cuando nos referimos a algo más que grande. Ok, perfecto. So, let's go to continue with the next activity, please. Ok, let's go to activity 2, ejercicio 2, please. 2, read again and match the sentences with the three topics. Western, ok, ¿qué era western? O western es occidental. Entonces,
el área occidental de Estados Unidos podría desaparecer si es que este volcán hace erupción. Entonces, western es occidental. Ok. Please, read these five sentences. Find on the reading. And where was it? ¿Dónde estaban estas cinco oraciones? The information from the Grand Canyon, or for the volcano, or for the geyser, the Old Faithful, please. If you are so kind, read carefully, fine. On the reading, and you decide. Okay, let's take 4 minutes. 8:17 más o menos, que luego aquí, no, 8:16, bueno, sí, 17 va bien. So, 8:20, we start checking, please. Sí, UCL, déjame ver. Es el ejercicio 3. Ustedes no lo tienen como se ve en la plataforma, por eso luego no me gusta estarles mostrando porque no se ve igual. Es el ejercicio 2, este, es ese, el ejercicio 2. Ustedes no lo tienen así tan bonito. Lo que ustedes tienen es las cinco oraciones y lo que ustedes pueden hacer es enumerar las tres títulos, el título del Gran Cañón, el título del Supervolcán o el título de Old Faithful. O pueden unirlo con colores. Le voy a dar un color a cada uno de estos tres títulos y entonces pueden subrayar cada oración en dónde de estos tres se encuentra. Ok, entonces, por favor, sí, no siempre como ven en la pantalla que comparto, lo tienen igual en el libro, entonces por eso muchas veces me regreso. Entonces, si es el ejercicio 2, ustedes decidan si le colocan un número 1, 2, 3 o me voy con colores y entonces aquí le puedo poner, o puedo colocar ABC, si no por números, por letras, y entonces digo, ok, number 1 is for A. Ustedes díganle ahí y ya nada más ahorita que revisemos, ustedes ya me dicen, ok. Number 1 is for the Grand Canyon. Number 2 is for the Old Faithful. Porque no tienen tanto espacio. Hay algunas cosas que no nos dan todo el espacio. Okay, do you have any answer that you want to share? So the sentence number 1 is in, la oración número 1 se puede encontrar en, ¿cuál de los tres párrafos? So you can tell me. Okay, very good. Thank you. So, okay, Old Faithful. Okay, so let's see. Some people expect it to erupt, the Old Faithful. So, let's see. No, no como tal.
Sí, vimos que The Geyser también nos dice que hace como una erupción cada 90 minutos por 5 minutos, pero aquí nos dice, some people expect, está como la idea, está expectante a que erupcione. ¿Se acuerdan en qué otro también nos hablaba de eso? The supervolcano, that's correct. Okay, so number one goes with the Yellowstone supervolcano. Okay, very good. Do you have another one? Do you have number two or three or four or five? Grand Canyon number two. So let's see. That's correct. This is a beautiful place to go walking. Okay. No nos ponen como tal el hiking. Aquí les voy a mostrar. Aquí sería hiking. Pero sabemos que hiking es relacionado a la caminata, aunque no una caminata tranquila. ¿A qué se refiere que vamos todo plano, ¿no? Y que ya está el camino. Aquí puede ser que sea un poquito de subir y bajar. Number three, the Grand Canyon. So let's see. That's correct. You may see animals here. That's correct. This was in the information from the Grand Canyon. That's correct. Thank you. Number four, super volcano. Okay, so let's see. That's correct. One day this may cause a disaster. Okay, no nos dice, en el otro decía, puede destruir. Aquí nos dice causar un desastre. Perfecto, very good. Vean cómo también ya nos están poniendo estos ejercicios con otras palabras para que ustedes se vayan acostumbrando a que hay otra forma de decir la misma idea. Entonces, un día este puede causar un desastre en parte de Estados Unidos. Si nos vamos a la lectura, aquí nos dice, puede destruir la parte occidental de Estados Unidos. Entonces, vean cómo hay dos formas de decir lo mismo. Ok, and all faithful. That's correct. You'll remember seeing this forever. Recordarás esta vista por siempre. Así que de repente vean cómo se lanza tanta agua a tanta altura por 5 minutos. Pues sí, es interesante. Ok, very good, excellent, thank you. Everybody who participates. Recuerden, participación, importante, importante. And so let's go to exercise. Three, okay. Please imagine you are a tour guide there in Yellowstone. Ustedes son un guía allá en este hermoso parque, okay. ¿Sobre cuál de estos temas que hemos visto les gustaría hablar y qué les diría? Okay, so I need that you write three, four sentences. ¿Ok? ¿Qué les dirían ustedes como guías a los turistas? Sí les voy a pedir que me anoten desde cómo se presentarían. Aquí los voy a ayudar, no se apuren, ahorita les voy a poner las ideas. ¿Y sobre cuál de estos tres lugares les darían y qué información darían? Entonces, tienen que ocupar todo lo que viene en la lectura para que ustedes redacten. Entonces, les voy a ir colocando desde hi o hello. ¿Se acuerdan que llegamos a ver estas formas de presentarnos? Hi. Hello. I'm.
Una opción es decir ein y ponen su nombre. O otra forma, ¿se acuerdan? My name is. Y podemos colocar como ustedes gusten. Today I'm your tour guide. Hoy soy su guía. And I will tell you, y les diré something, algo sobre, déjenme aquí cambiarle porque ya no puede que no lo vean, tell you something about, algo sobre, y ahí pueden ustedes decir the Grand Canyon o the Old Faithful Geyser o about the volcano. Aquí está, guía es guide, your tour guide, su guía de turistas. And I will tell you about the Old Faithful Geyser. Y ya ustedes escogen de la lectura chiquitito, chicos. Si ya vean ahí ya la información, nada más agreguen lo que ustedes consideren importante de cualquier de esos tres lugares. O también puede ser muy general sobre el primer párrafo sobre Yellowstone, de los estados que cubre, de lo que van a poder encontrar, que venían las cascadas, a los animales, como ustedes gusten, lo que ustedes gusten agregar. Pero sí les pido que comiencen así, como si fueran, se están presentando a los turistas de esta forma. Your tour guide, and I will tell you something about, y ya ahí. Aquí puede ser about Yellowstone, o about the Old Faithful Geyser, o about the Grand Canyon, o about the Super Volcano, y ya ponen una, dos oraciones. Ok, so 8:29, so 8:35, 8:35 más o menos le daré el tiempo. No creo que nos dé tiempo el de que cada uno me comparta, entonces ya lo veré yo en sus evidencias que suban. Pero sí, lo que lo tengan en libreta, por favor.
Thank you. Thank you, Ciel. So let's see. Okay, I like this. I'm going to read this because remember, this is to share information. Okay, welcome. I'm your tour guide. My name is, and today we can watch so many places like the Yellowstone with a big geyser erupting every 90 minutes, or the Grand Canyon and the most impressive views of the nature. Okay, very good, excellent, perfecto, muy bien. Dos pequeñas oraciones, bueno, no están tan pequeñas. Justo incluiste dos ideas geniales, el geyser que cada 90 minutos tiene una erupción y el Gran Cañón con la vista más impresionante sobre la naturaleza. Okay, you see it, very good, excellent. So two more minutes. And we change. Thank you, thank you. Okay, we can go to activity four. Okay, activity four, please. Four, fill in. So we remember now deep, grisly, impressive, hot, erupts, thermal, hiking. So which is the second part or the first part? Okay, so let's solve exercise 4. A ese sí tienen espacio. Ajá. Aquí en el ejercicio 4 sí tenemos espacio para colocar esas palabras. If you are so kind, please. Okay, when you have an answer, please let me know and we'll start checking about filling the new words.
Okay, answers for exercise 4. What do you think? Which is the best to complete the pools, springs, geyser, canyon, trails? Thank you, Ashley. So, let's see. Deep canyon. Perfect. Bears and waterfalls. So, what do you think about this? Thank you. So let's go to grizzly bears. Perfect. Okay. Impressive waterfalls. Perfect. Thermal pools. Thank you. Okay, hiking trails. Okay, geyser erupts. Perfect. Hot spring. Perfect. Okay, very good. So we don't have problem there. So activity 4. Okay, so you're right, ya lo realizaron al momento que escribieron sobre el guía. Adelante esa actividad. So we can go to the next page, please. 25. Everyday English. Okay, asking for information. Okay, les comentaba que puede ir variando. Podemos hacer sobre... y me acuerdo que en algún momento hicimos sobre el solicitar información para rentar un departamento, es lo que llegamos a manejar, etcétera. En este caso, vamos a solicitar más información sobre un lugar de recreamiento, desde un museo, un parque de diversiones, etcétera. So, look at the photos of the advertisement. Vamos a ver esos anuncios. And let's discover. Number one, Silverwood Theme Park. This is in Idaho. And we have a water park, live shows and more, 65 rides, juegos mecánicos, rides, está relacionado a los juegos mecánicos. And 4 roller coasters, montañas rusas, okay? So we have the time, the schedule, the prices, and the place. Then we have number 2. It's a museum, Dinosaur Museum. It is in Wyoming. And we can find there skeletons from dinosaurs. We have the schedule, we have the prices. And we have the place. Okay. Entonces, ambos nos dan lo que podemos encontrar, horarios, costos, y en qué lugar se encuentra. Okay, so we have there this. One is advertising a theme park. 2 is advertising a museum. Okay, están promocionando, están anunciando. Okay, so let's go to the exercise 2. Let's listen these questions or sentences. And these are part of the conversation. So let's listen to the pronunciation. How can I help you? I'm calling for some information. What would you like to know? What are the opening hours? How much does it cost to get in? Can I help you with anything else? Enjoy your visit to the museum. Okay, so now these sentences we are going to relate with the conversation, the tourist and the employee. ¿Cuál de estas oraciones puede ser dicha por el turista que está solicitando información? ¿Y cuáles son dichas por
el empleado que brinda esa información. Entonces, en su libro, ok, es el ejercicio 2A donde tienen las oraciones, pero en el ejercicio 2B nos piden que descubramos estas oraciones, cada una quien la menciona. Entonces, les voy a pedir que adelantito de cada una le coloquen T, si la dice el turista, tourist, o vamos a colocar una I, una E, si es dicha por el empleado. So, please, if you are so kind. Okay, so I'm going to repeat like you listen. How can I help you? I'm calling for some information. What would you like to know? What are the opening hours? How much does it cost to get in? Can I help you with anything else? Enjoy your visit to the museum. Okay, so let's do it. T for the tourist o E for the employee. Que aquí nos pone que es empleado de informes, o sea, es la persona que está sentada en el escritorio, le dan informes. Pero con que le pongamos una E, employee, para decir empleado, that's okay. So let's count 2 minutes and then we start checking, please. Okay, Ashley. Okay, so can you help me with the first one? How can I help you? This is said by, es dicha por. How can I help you? Okay, the employee. That's correct. Very good. The next one. I'm calling for some information. Okay. The tourist. The next one. What would you like to know? That's correct. The employee. The next one. What are the opening hours? The tourist. That's correct. The next one. How much does it cost to get it? Okay. The tourist. Can I help you with anything else? The employee. That's correct. And we finish with enjoy your visit to the museum. The employee, that's correct. Okay, now we can listen to this dialogue. So let's go there. Good morning, the Dinosaur Museum, Wyoming. How can I help you? Oh, hi. I'm planning to visit the Dinosaur Museum tomorrow, and I'm calling for some information. Sure, what would you like to know? Well, firstly, what are the opening hours? The museum is open from 8 a.m. to 6 p.m., 7 days a week. How much does it cost to get in? It's $10 for adults and $5.50 for children. Okay, just one more thing. What is the best way to get there by car? Oh, it's easy. Just head for Thermopolis Town Center on WY-120 and continue straight. The WY-120, right? Yes, that's it. Can I help you with anything else? No, I think that's all. Thank you. You're welcome. Enjoy your visit to the museum. Okay, as you see, the same ideas are here. And now we can solve the exercise 3. Nuevamente, en su libro no tienen tanto espacio. Lo tienen todas las oraciones, las tienen ahí pegaditas unas seguidas de otras. Pero les pido, por favor, que lo resolvamos.
Necesito que de esas cuatro oraciones que tienen escrito en el diálogo, encuentren la misma información pero con otra palabra. Ok, Uciel, ahorita lo vuelvo a repetir. Entonces, voy a volver a repetir el audio porque aquí surgió algo. Pero yo necesito que de esas cuatro oraciones que tienen en su libro, me voy a ir aquí al libro en general, estas cuatro, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro. Estas tienen que estar en el diálogo, pero con otras palabras. Entonces, ¿podrían, por favor, leer nuevamente, ahorita que van a escucharlo otra vez, y que subrayen cuáles son esas cuatro oraciones que se dicen en el diálogo, pero con otra información? Ahí va el diálogo otra vez. Good morning. The Dinosaur Museum, Wyoming. How can I help you? Oh, hi. I'm planning to visit the Dinosaur Museum tomorrow, and I'm calling for some information. Sure. What would you like to know? Well, firstly, what are the opening hours? The museum is open from 8 a.m. to 6 p.m., 7 days a week. How much does it cost to get in? It's $10 for adults and $5.50 for children. Okay, just one more thing. What is the best way to get there by car? Oh, it's easy. Just head for Thermopolis Town Center on WY-120 and continue straight. The WY-120, right? Yes, that's it. Can I help you with anything else? No, I think that's all. Thank you. You're welcome. Enjoy your visit to the museum. Okay, so let's do the next one. En lo que ustedes están en ese trabajo, voy a pasar lista en lo que están encontrando. ¿Qué otra oración dice lo mismo que esas cuatro que están buscando en la conversación? Voy a pasar lista, please, present or here, ya sea que lo anoten en el chat, please. Entonces, comienzo. Nicole, Erika Nicole. Thank you. Alonso. Okay, thank you. Stephanie Sarai. Thank you, Sarain. Jimena Elizabeth. Thank you. Tania. Thank you. Itzel. Itzel. Si no regreso, Itzel, al dar otra vuelta. Mauro. Alex Edu. Arodi. Okay, Mauro. Okay, Arodi. Arodi, thank you. Mauro, okay. Kareli. Thank you, Kareli. Alan. Alan, are you there? Elian. Thank you, Elian. Ashley. Thank you, Ashley. Alejandro Ramos. Thank you. Diana Jimena. Thank you, Jime. Héctor Uciel. Okay, thank you.
Okay, y nada más me faltó. Itzel, are you there? Itzel, Itzel. Okay, thank you. Alex Edu, creo que es el único que no está. Alan. Alan, Alan, are you there? Alan, Alan. Okay, so let's go to check, please. Okay, so ¿qué otra forma podemos decir? ¿Cuál can I do for you? Perfect. How can I help you? Excellent. I would like to ask you something else. Me gustaría preguntarle algo más. What do you think? Number two, segunda. ¿Sí me escuchan? Okay, thank you. Es que aquí escucho que el... Okay, very good. Excellent, thank you. Just one more thing. Okay, just una cosa más es lo mismo de... Me gustaría preguntarle algo más. En este está muy formal, aquí muy informal. Una cosa más. How do I drive there? Al decir esta oración es, ¿cómo llego ahí? Drive, sabemos que es la acción de manejar, o sea, ¿cómo llega ahí? Por carro. How do I drive there? Okay. What is the best way to get there? Okay, ahí estaba. Okay, that's correct. Okay, no, nos falta un pedacito más ahí. Okay, so the next one. I hope you have a nice time here. Espero que tenga un bonito momento aquí. Go there en la segunda. También puede ser. Y en la última, enjoy your visit to the museum. Go there. ¿Cómo llegar ahí? That's correct. Ok. Justo nos da tiempo para checar lo de, your visit there. That's correct, Ashley. Enjoy your visit to the museum. Esa es la última. Perfect. Okay, so let's go to the pronunciation. Es lo último que nos falta. Okay, la H. Hemos visto que en inglés unas veces la H es silenciosa. Silent. Silent H. O algunas veces sí suena. Entonces, voy a ponerle estas palabras y necesito que me digan si se pronuncia o si es silenciosa la H. So let's listen. Help. ¿Suena la H o no suena la H? Va otra vez. Help. Suena, perfecto. Es correcto, sí suena, es correcto. Entonces recuerden que en help sí suena. The next one. Hour. No, muy bien, recuérdenlo porque luego a mí me sucede y luego digo hour, no, hour, no debe de sonar. The next one. Hotel. Yes, sí suena. Hotel. Hotel. Entonces, para la próxima no vamos a decir hotel, sino vamos a decir hotel. Okay, the next one. Honest. Honesto.
honest. Ok, no suena. Aquí es silenciosa la H. Y la última. What? What? Ok, aquí tenemos que sí, no. Vamos a ver si primero no. Ok, es silenciosa. No suena, nada más se oye. What? What? Se oye el sonido de la W. What? What? Entonces recordemos, cuando digamos ayuda y hotel, sí suena. Help, hotel, recuerden. Hotel, help. Entonces, para que lo tengamos, sobre todo en la pronunciación, que luego nos cuesta el trabajo. Pues bueno, justo a un minutito de terminar, recuerden, por favor, subir sus evidencias, las dos páginas del libro, la libreta, porque sí redactaron ahí lo de que soy de turista, sus oraciones que hicieron, y a los chicos que me estaban faltando, que no aparecía mi tarea, o sea, que no estaba activa, ya ahorita estamos en ese proceso de anexarlos, entonces espero que hoy cuando vean la tarea ya aparezcan, que entre ellos me acuerdo que estaba Diana Jimena, entonces ya pedí que los agreguen a mi grupo y entonces ya les va a aparecer mi tarea. Cualquier cosa que no, me avisan o me mandan por el chat, ¿no? Solamente que no apareciera. Pues bueno. Take care, see you tomorrow. Please, nos vemos, cuídense mucho. Bye. Bye, thank you. The same for you, Ashley. Good day.